queremos hablar con Chiquitín también de la 99-2000. ¿Cómo se llama, señor? Mire para allá. Leonel. ¿Cómo andamos, Leonel? Bien. Bien. Bueno, ¿de qué juega? ¿De delantero, de defensor? ¿De qué está jugando, Leonel? Delantero. Delantero, che. Bueno, ¿qué lo entre? ¿Quién es el técnico de ustedes? ¿Cómo se llama? Tito. ¿Tito? Bueno, ¿cómo salió hoy el equipo de Sierra Grande en la categoría de lo más chiquito? 2-1. ¿Perdieron 2-1? Sí. Bueno, ¿su nombre me dijo, señor? Leonel. Bueno, suerte para el próximo encuentro, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a charlar un poquito más con el otro chico de Sierra. ¿Su nombre, señor? Diego. Diego, bueno, ¿qué categoría está jugando, Dieguito? 37. Bueno, ¿cómo anduvo hoy el resultado ante la gente de Racing? Joder, jugó un partido, no tuvimos miedo, pero teníamos diferencia para hacer goles. Bueno, faltó un poco de suerte, ¿no? Sí, estoy un poco, pero el otro sábado vamos a venir y estamos como para jugarle un partido. Bueno, che, ¿es que estamos jugando delantero, defensor? Delantero. Delantero. Faltó suerte, ¿no, hoy? Sí. Bueno, suerte para el próximo encuentro, viejo, ¿eh? Bueno, chao. Bueno, no se me vaya. ¿El arquero? ¿Cómo se llama, arquero? Enzo. Enzo, bueno, ahí nomás, ahí nomás. ¿Cómo andamos, Enzo? Bien. Bueno, che, ¿cuántas fechas jugaron ya? ¿Dos o tres fechas? Tres, ¿no? Sí, tres. ¿Tres fechas? Bueno, che, ¿cuántos partidos de los tres que jugaron, cuántos ganaron? Uno. Uno. Tienen, y hoy perdieron, ¿y el otro cómo salió? ¿Había empatado? Sí, a cero. ¿Perdieron? Bueno, suerte para el próximo encuentro, señor, ¿eh? Chao. Chao, gracias. ¿Qué para allá? ¿Cómo se llama, señor? Eric. Eric, bueno, ¿qué estamos jugando, Eric? Delantero, defensor, mediocampista, ¿qué juega? Mediocampista. Bueno, che, ¿hoy perdieron 1-0 con Racing? Sí. ¿Se podía haber empatado hoy o no? No sé. ¿Que faltó suerte? Sí. Bueno, che, ¿habrá que seguir trabajando la semana? Sí. Bueno, suerte para el próximo encuentro, ¿eh? Bueno, chao. Bueno, ¿cómo se llama, señor? Brian. Brian, ¿su apellido? Vázquez. Bueno, Brian, estás jugando delantero, defensor, mediocampista. ¿Cómo estamos jugando este torneo? Delantero. Delantero, bueno. Hoy le ganaron a la gente de Sierra Grande. ¿Cuánto fue el resultado? 1-0. 1-0, bueno. ¿Quién hizo el gol para la gente de San Antonio, la gente de Academia? No me acuerdo. ¿No te acordás? Bueno, che, se jugó tres fechas ya. De las tres fechas, ¿cuántos partidos ganaron? Ni idea, pues yo recién empecé. ¿Recién está comenzando? Bueno, suerte para el torneo, viejo, ¿eh? Bueno. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos contentos con otro triunfo más y bueno, vamos a seguir peleándola. Bueno, Roberto, comenzó este torneo de apertura y vemos que se ha hecho un torneo interesante con la participación de la gente de la Gruta, la gente del puerto y también la gente de Sierra Grande, hace que sea un torneo interesante también para ustedes, ¿no? Sí, sí, es mejor que haya, es más, hay más competencia, todo, mejor, es más lindo. Aparte se pone muy linda la tarde, todo para jugar acá con los chicos, todo, así que nos divertimos todos juntos. Bueno, Roberto, recordando que comenzaste a trabajar este año 2007 y bueno, al menos ya van dejando saldos positivos ya en esta tercera fecha, ¿no? Sí, bueno, estamos primero ahora con 9 puntos y tenemos una buena diferencia de goles, todo eso, así que no, vamos bien, vamos tranquilos. Bueno, en este caso, bueno, uno habla siempre de los chicos técnicos, pero también es importante coordinar con los padres, ¿no es cierto?, cuando a la hora de traer y que los chicos vengan aquí, ¿no?, porque es un rol fundamental también el padre. Sí, los papás son importantes, ¿va? Ellos tienen que andar con los chicos todo el día, mi señora también, que es mamá del nene, todos andan todo el día andan ellos. Los días los llevan a entrenamiento a horario, por ejemplo, le van a preparar la leche, todo eso, todo bien. Bueno, el entrenamiento están siendo aquí en el paseo y también ahora vemos que trabajan en el predio de ustedes, en Racing. Ahora estamos entrenando en el Racing. Estamos ya, ahora vamos a empezar a entrenar allá porque acá se juntan muchos chicos, todo eso, entonces allá entrenamos más tranquilo. Bien. Partido duro, ¿no? Sí. Bueno, comentamos un poquito de lo que va el torneo. ¿Cuál es el equipo que se está perfilando para ser difícil también en esta zona? Y Talleres. ¿Talleres?
Bueno, hoy terminaron 2-2. Sí. ¿Tuviste la posibilidad de hacer gol ahorita? Sí, bueno, el último. El último, sí. El empate. Bueno, habrá que seguir trabajando. Bueno. Suerte, viejo, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Bueno, Facundo, un partido difícil con la Independiente, ¿no? Sí. ¿Se complicó? ¿Por qué se complicó? ¿Ganaban 2-1? ¿Es que se cansaron? Sí, empezamos a mejorar en el primer tiempo, y después nos dormimos mucho en la defensa y nos hicieron uno más y empatamos. ¿Te vas conforme con el empate o merecías el triunfo? Sí, merecíamos el triunfo. Bueno, habrá que seguir trabajando, viejo. Bueno, listo. Gracias, ¿eh? Chao.